exclusiva. Elecciones Estados Unidos 2020. Camila Zuluaga y Jaime Moreno en directo desde Washington con las noticias, los personajes y las historias. Blu Radio, la nueva alternativa. 12 del día, 16 minutos después de las noticias, volvemos a saludarlos. Estamos en este momento en la Plaza Black Lives Matter, al frente de la Casa Blanca en Washington, haciéndole seguimiento a estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. A quienes se conectan con nosotros en este momento a través del Facebook Live, allá atrás está esa iglesia que usted mencionaba ayer, ¿no, Jaime? Que fue la famosa iglesia del problema cuando Donald Trump decidió salir de la Casa Blanca, que está acá a mi mano izquierda, pasar por toda esta calle a la iglesia con la Biblia en la mano, retando a los afroamericanos que estaban protestando por la muerte de George Floyd. Que no le estaban protestando a él, estaban protestando contra el sistema enfrente de la Casa Blanca, no necesariamente contra Trump, sino contra el sistema policial. El presidente Trump lo tomó como personal y se vino a tomar una foto acá. Y Camila, probablemente esa foto fue la que le causó el distanciamiento con la comunidad afroamericana en esta campaña. Exactamente, pero estamos todavía expectantes de cuáles van a ser los resultados finales de esta elección. Pero si yo le cuento, Jaime y oyentes, según las probabilidades en el Pombo, las casas de apuestas, usted sabe que las casas de apuestas, yo a veces les estoy creyendo más a las casas de apuestas que a las encuestas, porque las casas de apuestas lo que quieren hacer es plata. Entonces, por lo menos la temperatura más fidedigna del votante, porque esa es la temperatura del bolsillo. Sí, tiene razón usted. Exactamente, y le tengo un dato, con los resultados que se van conociendo de Wisconsin y Michigan, ya sabemos que Wisconsin es para los demócratas, ya sabemos que Wisconsin es para Biden. Jaime y Pombo, dicen que con estos resultados que se están viendo, Joe Biden tiene una probabilidad de ganar la presidencia del 81.97% frente a Donald Trump, que tiene un 17.86%. Esto en este momento, porque anoche las probabilidades estaban pues completamente opuestas. Completamente opuestas porque no había entrado el voto por correo y era un voto muy importante en ciertos distritos demócratas que estaban esperando que fuera contabilizado hasta esta mañana, y es lo que ya se ha venido dando. Pero digamos que se confirme esta situación en Wisconsin, en Michigan, se le sume Wisconsin, habrá que esperar qué pase con Nevada. Es probable que se sepa el conteo de Nevada solamente hasta mañana, Camila. Pero yo creo que no hay nadie mejor que nos pueda ayudar a entender un poco cómo va el mapa a esta hora y qué podemos esperar de cuando se conocen totalmente los resultados, que Luis Miranda, que es ex asesor de comunicaciones del presidente Barack Obama, es además ex asesor del Partido Demócrata, y seguramente lo volveremos a ver por la Casa Blanca si llega Joe Biden a la presidencia de la República. Yo estoy seguro que Luis Miranda, si se consolidan los votos a favor del candidato Joe Biden, probablemente lo vamos a ver otra vez por aquí, por la Casa Blanca, justamente en esta calle. Esperemos ya sin esas vallas, Camila. Esperemos que sí, porque es que la Casa Blanca casi que no se puede ver. La gente viene a tomarse la foto, ¿y dónde está la Casa Blanca? No se puede. Eso pasa con los turistas. Señor Miranda, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar conectado con nosotros a esta hora. Bienvenido. Hola, buenos días y gracias por la invitación. En un momento tan histórico poder estar con ustedes compartiendo esta noticia y en particular porque creo que nos sentimos con mucha confianza de que Joe Biden va a salir adelante, como ustedes lo han dicho. Está ya ganando Wisconsin, está por la delantera en Michigan, está la delantera en Arizona. Nevada probablemente también resulta a favor de él. Entonces, realmente es el que tiene la máxima cantidad de caminos para llegar a los 270 votos electorales que se necesitan, y por lo tanto pues los demócratas pueden respirar un poquito tranquilos. Es importante decir que nada de esto es de sorpresa, ¿no? Que desde hace días ya sabíamos que el presidente tenía la intención de demorar que se contaran los votos que llegaran por correo en estos estados. En estados como Pensilvania, las legislaturas, los republicanos de las legislaturas estatales no dejaron que se cambiaran las leyes o que se adaptaran para poder empezar a contar antes del día de las elecciones, precisamente porque la idea de ellos era que Trump ganaba el voto del día de las elecciones, no entraban los votos de correo y trataban de usar las cortes para frenar que se contaran. No han logrado hasta ahora eso, han perdido casi todos los casos en las cortes que han tratado de llevar a cabo, y por eso se están pudiendo contar los votos legítimos que llegaron de votantes. Y creo que vamos a ver un buen resultado hoy. Por supuesto hay que esperar a que se terminen de contar, pero se ve todo muy bien para Joe Biden.
Señor Miranda, como el sistema electoral norteamericano pues es un poco complejo para nosotros los latinoamericanos que tenemos sistemas completamente distintos y de voto directo, es qué estados son los que tenemos que estar mirando y estar pendientes de los resultados y en qué momento se conocerá la totalidad de los votos en esos estados que tenemos que estar monitoreando. Y cada estado tiene un número de puntos que al ganar el estado ganan esos puntos los candidatos. Y el que gane 270 puntos es la mayoría, entonces gana 270 o más, llega a la Casa Blanca. No es un voto directo, en parte porque los fundadores del país querían algún tipo de protección contra el populismo en este caso, quizás estaría protegiendo el tipo de populismo que preocupaba a personajes como Alexander Hamilton, pero que en este momento realmente es un sistema que favorece a Joe Biden, que también tiene la mayoría de los votos. Tiene más votos en este momento, está ganando el voto popular por más votos que cualquier otro candidato en la historia, con más de 68 millones de votos en la historia de Estados Unidos. Entonces, tiene muchas ventajas Joe Biden. Y por eso los ataques antidemocráticos de Trump, de tratar de decir que va a llevarse a las cortes, de decir que los votos son ilegítimos, son tan dañinos para la democracia estadounidense, que se basa en respetar la transferencia pacífica del poder. Los estados que están en juego todavía son pocos, son una manada, son Michigan, Pensilvania, Maine lo acaban de declarar hace poco, que es el estado que también tiene una diferencia en que reportan algunos distritos congresionales distintos para los puntos del colegio electoral. Entonces ahí creo que Trump todavía tiene la oportunidad de ganar un punto, pero el estado en total va para Biden, y tenemos también Arizona y Nevada que están terminando de contar sus votos, y un estado que no se anticipaba que tuviera probabilidad, pero que está todavía en contienda, es Georgia, donde todavía se anticipa que quizás para fin de día den más resultados, y una de las cosas interesantes de Georgia es que está súper, súper competitivo, y lo que nos estamos enterando hoy es que el correo entregó más de 300 mil votos en el país, a pesar de que recibieron una orden de una corte de un juez que insistió en que tenían que hacer una entrega de emergencia, porque parte de la estrategia republicana ha sido de atacar y demorar el proceso de correo de los Estados Unidos para que no llegaran las boletas electorales. Entonces, encima de que trataron de hacer eso, que también puede ser parte de la razón que no estamos viendo que los resultados conformen tan cerca a las encuestas, pero también estamos viendo ahora que muchas boletas electorales en estados como la Florida, en estados como Georgia, simplemente no fueron entregados por el servicio de correo. Entonces, pero esos son los estados claves en este momento, y por ahora Joe Biden lleva todas las ventajas para ganar el colegio electoral. Luis, ¿nos podemos olvidar en el caso, digamos, se pueden olvidar ustedes los demócratas de Pensilvania? Posiblemente, es posible que Joe Biden llegue a los 260 votos sin Pensilvania, ganando Arizona, ganando Nevada, ganando un voto que ganó, por ejemplo, en el estado de Nebraska, que también como Maine tiene un proceso distinto donde los candidatos pueden ganar con distritos congresionales individuales. Es posible que con Minnesota, Wisconsin, Michigan, Maine y Arizona y Nevada no necesite Pensilvania. Pero claramente, pues si se gana Pensilvania también, sería ideal. Claro, pero mire, yo quiero preguntarle una cosa, Luis, y es, ¿qué pasó en Florida? Usted fue asesor de Barack Obama precisamente en comunicaciones con la comunidad latina, con los países latinos. Estuvo el presidente Barack Obama durante el fin de semana en la Florida precisamente para ayudar a la campaña de Joe Biden y terminó ganando Florida Donald Trump, apoyado por los latinos. ¿Cuál es la interpretación que se hace desde el Partido Demócrata de eso? De que los latinos hayan decidido apoyar a Donald Trump a pesar de haber estado Obama allá y a pesar del gran esfuerzo que hizo la campaña demócrata para poder ganar ese estado. Hay cinco puntos principales. Uno es el que acabo de comentar, que muchas boletas electorales no fueron entregadas por el servicio de correo. Eso es un abuso, pero es precisamente lo que había planeado Donald Trump para tratar de tomar ventaja y prevenir que esos votos llegaran a ser contados, porque los demócratas son los que más iban a votar por correo. Entonces, esto es un punto importante. Otro punto es que los hispanos votaron más o menos como se hubiera esperado en la Florida, porque tenemos una comunidad cubanoamericana
que firmemente está alineada con el Partido Republicano en Miami, votaron un poquito más a favor de Obama durante su segundo mandato en particular, pero se han vuelto a alejar del Partido Demócrata. También hubo un poquito de cambio en los votantes de orígenes venezolanos y colombianos, que favorecieron más en balance a los dos candidatos. Pero, por ejemplo, entre puertorriqueños, el vicepresidente Biden ganó a los puertorriqueños por 40 puntos, que es una de las poblaciones más grandes de hispanos que hay en la Florida, y le fue muy bien con los hispanos en el resto del estado. Entonces, realmente no se le puede poner toda la culpa a los hispanos por la Florida. Biden no ganó tantos votantes blancos o en los mismos porcentajes como lo hizo Hillary Clinton en el 2016, y los votantes blancos numeran mucho más que los hispanos. Entonces, realmente no es solo que la campaña Trump desde el 2017 que entraron a la Casa Blanca han hecho un esfuerzo por tratar de repartir misinformación, mentiras, tratar de pintar a los demócratas como socialistas, que no es verdad, que no es cierto, y tratar de trabajar a la comunidad venezolana de una manera hipócrita, porque dicen estar a su favor, pero ni siquiera le extienden el TPS a los venezolanos para que se puedan estar tranquilos cuando no tienen a dónde ir. Entonces, realmente ha sido una estrategia hipócrita, pero que ha sido efectiva desde el punto de vista de los hispanos. Sí. Pero hay que reconocer que los votantes blancos son los que le entregaron la Florida a Donald Trump, y eso es importante. Y también muestra, señor, un poquito de lo que estábamos hablando, de que las encuestas no reflejaron exactamente lo que salió. Justamente sobre eso le quería preguntar, y era sobre las encuestas y sobre los medios de comunicación, porque esta mañana pues han sido, digamos, que las víctimas de ataques por lado y lado. Pues las encuestas daban a Biden como ganador con muchísimo más margen, y de hecho no tenían pronosticado el camino que está cogiendo la elección de Biden, que es por Arizona. De hecho, pues Arizona no estaba en el mapa de las encuestas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué volvieron a fallar las encuestas y también los medios de comunicación que les creyeron fielmente a estas? Y Georgia tampoco estaba en el plan, y también parece ser un estado que todavía puede terminar en el campo de Biden. Faltan muchos votos por contar, entonces pues no se puede definir, pero sí, Arizona y Georgia no se anticipaban estar en la posición en la que están. Las encuestas, creo que hay varios factores. Uno es que las maneras de comunicarse de la gente han cambiado. Creo que las agencias de encuestas no han sabido adaptarse bien a los sistemas distintos que se necesitan, porque ahorita para hacer una encuesta antes era llamar a la gente, ahora hay que llamar a líneas terrestres, pero también a líneas móviles, hay que encontrar a gente y hacerles encuestas en sus aparatos digitales, hay que hacer una variedad de distintos conjuntos para poder entender lo que la gente está pensando y poder contactarlos. Entonces, las tecnologías y las maneras en que la gente se comunica han cambiado. Segundo, creo que también han tenido dificultad en adaptarse a los cambios demográficos, ¿no? Los hispanos, por ejemplo, casi siempre que se ve una encuesta nacional o incluso en la Florida, digamos, de una de las agencias principales de encuestas, dicen, bueno, los hispanos favorecen tal cosa, pero en una encuesta de 800 o 1,200 o 2,000 personas, tienen a 68, 80 hispanos, que no es suficiente muestra para poder determinar eso. Entonces, esos cambios demográficos y no poder entrar y hacer encuestas en mayor detalle y entender a estas comunidades ha sido un problema para las casas principales de encuestas. Y tercero, creo que también hay un cambio de percepción que va a ser necesario, ¿no? Porque las encuestas siempre nos dicen, de hecho, que bueno, este es el número, pero tiene un más o menos de 2.5 o 4.2, lo que sea. Pero la gente no está leyendo. Y hay que cambiar eso, porque las acciones son significantes, especialmente en una contienda tan reñida como fue esta. Y la gente, desafortunadamente, como no están atentos a que esa encuesta que diga, digamos, que son 52-48, pero con un margen de error del 3%, significa que no se sabe quién va a ganar, ¿no? Entonces, creo que hay que ser más transparente y claros y empezar a hablar de los puntos que pueden ser y no de una cifra específica, porque le ayuda a los populistas y a los demagogos como Donald Trump poder decir, miren, les están mintiendo porque no están teniendo en cuenta que las encuestas tienen sus variaciones.
Claro, lo que pasa es que las encuestas también, Luis, tenían en algunos estados a Joe Biden con 12 puntos por encima y resulta que no fue así. O sea, no es solo por el margen de error, también es que incluso no es solo el 3%, ha habido encuestas que ponían 12%, 11% por encima y uno dice, bueno, ¿qué les pasó a las encuestas en esta oportunidad? Pero permítame, Luis, porque tenemos datos específicamente, Eduardo Hernández, que ha preparado para nosotros sobre esta elección, porque todavía seguimos expectantes de quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, Eduardo. Pues mire, Camila, lo que nos encontramos a esta hora del mediodía es lo siguiente. En Carolina del Norte, que es un estado que aporta 15 votos electorales, es decir, es un estado muy importante, en este momento hay una diferencia entre Donald Trump y Joe Biden de 1,4%. Y dice el portal de Washington Post a esta hora que ya se contabilizaron el 99% de los votos, es decir, prácticamente Carolina del Norte ya se podría dar como ganador, de acuerdo con estos datos, a Donald Trump. Eso le sumaría 15 votos electorales adicionales. Tenía 213, llegaría a 228 si es que se termina confirmando. Usted sabe que igual aquí hablamos de estimativos. Y hablamos ahora de lo que ocurrió con Wisconsin, ustedes lo estaban mencionando, que aporta 10 votos electorales. Eso quiere decir que si Joe Biden, de acuerdo con el portal de Washington Post, tenía 227 votos electorales, estaría alcanzando 237. Sin embargo, me gustaría aprovechar este contacto con el señor Binanda para que nos explicara algo, y es que me ha llamado la atención que hay muchísima diferencia, dependiendo de las fuentes que usted consulte de información, en los votos electorales. Hay unos que están dando unas cifras y, por ejemplo, si usted se va a la agencia AFP, ya desde muy temprano le estaba dando a Joe Biden unos votos electorales de 238. ¿Por qué se está dando esa diferencia? La diferencia está porque cada agencia de noticias tiene sus propios analistas que determinan las probabilidades de cómo van a resultar los votos, ¿no? Entonces, lo que sucede, por ejemplo, Virginia es un caso perfecto. La prensa asociada, que es la agencia de noticias más antigua de Estados Unidos, determinó con solo el 10% de los votos en el estado de Virginia que Joe Biden ya había ganado. Lo hicieron no solo por ese 10%, sino por varias encuestas que ellos habían hecho con los votantes en los recintos electorales en todo el estado, ¿no? Entonces, estaban usando varios puntos de información para hacer esa determinación. Pero otros medios no quisieron hacer ese llamado, no quisieron hacer esa determinación porque sus analistas no tenían suficiente información para poder hacer esa misma determinación con solo el 10%, perdón, o 20% o 30% de recintos reportados, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia. ¿Por qué importa esto? Porque en el 2000 tenemos el ejemplo perfecto de cómo puede fallar eso, ¿no? Que es que las cadenas principales determinaron que Al Gore había ganado la Florida en el 2000 y al rato, cuando se empezaron a llegar más votos, a contar más votos, se dieron cuenta que estaba demasiado cerca. Entonces, determinaron que nos equivocamos, que está demasiado cerca. Y luego la cadena Fox, que es la cadena de ultraderecha de Estados Unidos, salió y determinó y dijo que George Bush había ganado esos votos de la Florida, ¿no? Entonces, luego, cuando estaba muy cerca, también tuvieron que retroceder eso. Por ese caos, las cadenas, todas las cadenas han sido mucho más cuidadosas en hacer esas determinaciones. Y vamos a ver que algunos NBC se adelanta a veces CNN, a veces Fox, y por eso hay que esperar los resultados que estén un poquito más firmes y que haya más consenso entre las distintas entidades de noticias. Luis, permítame irme desde Washington, en donde estamos en este momento en Blue Radio al frente de la Casa Blanca, para el sur de la Florida, para Miami. ¿Por qué? Porque también existe, obviamente, un temor de que esto pueda terminar en los estrados judiciales, como se dice coloquialmente, o sea, peleado jurídicamente y constitucionalmente, porque obviamente ya el presidente Trump está diciendo, oiga, anoche nosotros estábamos ganando estados clave y ahora nos están diciendo que amanecemos y la cosa está completamente distinta. Por eso saludamos hasta ahora a Ángel Leal, que es abogado constitucionalista. Señor Leal, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por unirse a esta transmisión. Cómo no, encantado, un honor.
Bueno, señor Leal, explíquenos cómo sería el tema constitucional. Mejor dicho, Trump y la campaña republicana dicen, nosotros vamos a pelear porque acá puede haber algo irregular. De hecho, ya lo está diciendo Trump, estamos recibiendo balotas que son ilegítimas. ¿Esto cómo se resuelve en caso de que llegue a ser un tema jurídico? Bueno, lo que declaró el presidente Trump anoche fue una sobresimplificación de lo que verdaderamente está pasando. Ya de hecho se han presentado más de 300 demandas a nivel nacional y es importante entender que el proceso electoral lo determina cada uno de los 50 estados. Entonces, técnicamente, estas demandas tienen que ser emplazadas en contra de los estados por parte de personas interesadas, participantes, del público, políticos, alegando alguna irregularidad dentro del proceso estatal de cada uno de estos estados. Entonces, la demanda tal vez más importante que está pendiente en estos momentos tiene que ver precisamente con el estado de Pensilvania, porque la Corte Suprema del estado de Pensilvania extendió el plazo a la entrega de boletas por correo hasta el viernes 6 de noviembre. Sin embargo, hay una demanda por parte de algunos senadores estatales del Partido Republicano del estado de Pensilvania que le pidieron a la Corte Suprema sí. anular esa concesión. El caso es de que la Corte Suprema determinó no escuchar el caso de forma rápida y por ende permitir que estas boletas por correo sigan entregándose en el estado de Pensilvania hoy, mañana y pasado mañana y van a ser contadas. Sin embargo, cabe la posibilidad, y la Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de que este caso lo puedan retomar, y por ese motivo el estado de Pensilvania, aunque está recibiendo estas boletas por correo a partir de hoy, mañana y pasado mañana, y las van a contar, las están separando en el dado caso que la Corte Suprema determine que esa concesión de los 3 días adicionales no es legal. Entonces, este es el tipo de demanda que podemos ver entre ahora y el 8 de diciembre, que es cuando los estados deben de certificar el resultado de sus contiendas electorales, porque el 14 de diciembre es cuando vota el colegio electoral. Claro, claro, un proceso, profesor Leal, bastante difícil, pero sea lo que sea, los resultados electorales pues van a ser ciertamente muy cerrados, muy pequeños. Y ahí cabe una pregunta más política que jurídica, profesor Leal, y es ¿cuál podría llegar a ser una especie de actitud de retaliación por parte del presidente Trump y sus seguidores? Y se lo digo de manera muy coloquial. En muchos escenarios se dice que los trumpistas pues demandan mientras que los antitrumpistas queman, incendian, van a las calles. En últimas, usted, después de ver estos resultados tan reñidos, ¿cuál cree que podría llegar a ser la suerte de los Estados Unidos frente a cualquiera sea el resultado? Un país totalmente dividido. Hay incitación al caos, creo que de ambas partes. El Partido Demócrata, realmente el candidato Biden, el vicepresidente Biden, ha tomado una postura más correcta, que es que tenemos que esperar que se cuente cada uno de los votos, cada voto es sagrado, y él está esperando simplemente que se termine el conteo. El Partido Republicano está tomando una postura opuesta, de que básicamente la contienda ocurrió ayer, las boletas que llegaron ayer son las que se deben de contar, ignorando en su totalidad que hay 18 estados que permiten recibir boletas después del día electoral, siempre y cuando se hayan enviado a más tardar con el matasello el día electoral, que es el 3 de noviembre. Hay 23 estados que permite corregir cualquier boleta que se haya mandado por correo o cualquier error técnico que se pueda corregir por parte del votante. Entonces, parar el conteo de votos esta noche electoral nunca sucedió, no sucede, siempre va a haber un conteo posterior a la fecha de elecciones. Pasa que mientras más se prolonga esto, y en gran parte por la pandemia, por eso es que hay más de 100 millones de votos por correo, de boletas por correo, más ansiedad va a haber en la comunidad. Y si la comunidad percibe de que va a haber una injusticia,
no solamente por desobedecer el voto popular, que no, al final de cuentas no es lo que determina el ganador, pero que también hay maniobras legales para destituir al votante y al pueblo americano de su voto legítimo. Que podemos ver disturbios, de hecho, muchos negocios sí. Están preparando para eso, lastimosamente. Hay una pregunta que les quiero hacer a los dos, y empiezo por usted, Luis Miranda, y es la gran expectativa, el gran interrogante que tienen los Estados Unidos, pero el mundo entero, es en qué momento vamos a saber quién ganó, en qué momento ya se puede decir, bueno, el próximo presidente de los Estados Unidos a partir de enero del próximo año del 2021 va a ser o Joe Biden o Donald Trump. Eso en el Partido Demócrata, ¿cuándo creen, Luis Miranda, que lo podremos saber? Porque hemos dicho, va a ser una noche larga, ayer fue larga, seguimos esperando. Va a ser una semana larga, por supuesto. Pero ¿cuándo creen que tendremos ya el resultado final? Bueno, creo que cuando los estados terminen de votar, es lo más cierto. Y eso puede tardar varios días, pero sabemos que en estados como Georgia han prometido que terminarán hoy. Pensilvania puede tardar unos días. El estado de Nevada ya ha dicho que no van a reportar más hasta mañana. Entonces, va a tardar varios días, pero algo que es importante reconocer es que esto no es nada raro. Esto sucede en muchas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Lo que pasa es que los resultados han sido lo suficientemente claros para que todos esos conteos, mientras se van llevando a cabo, pues ya no los están siguiendo los medios porque ya hicieron su determinación de quién iba a ganar. Pero los conteos continúan varios días en todas las elecciones. Ahora, tengo que decir algo de uno de tus colegas que trató de caracterizar a los las personas que protestan contra Trump como que queman. Eso es ofensivo. Están protestando la injusticia racial, el racismo y la manipulación del poder en este país. Entonces es importante dejar claro que es ofensivo decir eso y que lo que estamos viendo por parte de la derecha son milicias que incluso en el caso en Michigan, donde una milicia de extrema derecha básicamente estaba planeando arrestar ilegalmente, por supuesto, a la gobernadora del estado y ponerla en un juicio en un sistema legal que se inventaron ellos. O sea, la derecha, el FBI lo ha dicho en sus investigaciones, es una de las amenazas mayores para terrorismo doméstico aquí en Estados Unidos. Y es importante déjeme preguntarle eso, sobre no criticar déjeme preguntarle que los protestantes sobre eso. De injusticia racial están quemando cosas, eso es ofensivo. Claro, pero déjeme preguntarle sobre eso, por lo que usted está diciendo, que me parece importante. Hemos mencionado y hemos contado y les hemos mostrado incluso a través aquí del Facebook Live cómo en Washington, en Nueva York, los comercios, los edificios se están blindando como si viniera un huracán, y realmente es porque tienen temor a algún tipo de protesta o algún tipo de manifestación. Usted dice aquí las manifestaciones pueden venir de los que respaldan a Donald Trump. Desde el Partido Demócrata, ¿ustedes creen que eso puede pasar en medio de esta contienda electoral tan reñida, que todavía no es que hayamos pasado lo más difícil y podremos ver en algunas partes de Estados Unidos algunas de las personas que apoyan al presidente Trump con armas y demás haciendo algún tipo de atentado? Es que ya los hemos visto así. Es importante reconocer que los que han hecho protesta en Estados Unidos contra las injusticias raciales, en su gran mayoría han sido protestas pacíficas. Los que llegan armados con ametralladoras, con equipo militarizado, son los de extrema derecha. Y eso es importantísimo reconocerlo. Entonces, hay un peligro por ahí. En muchos casos, como lo vimos frente a la Casa Blanca, ahí donde están ustedes sentados, el mismo presidente Trump y el fiscal general Barr ordenaron un ataque a gente que estaba haciendo una protesta pacífica. Entonces, sí, claro, es muy posible que se pueda ver violencia, y estamos viendo los ataques que vimos en Texas, donde una caravana de camionetas de Trump atacaron a un bus de campaña de Biden y a varios otros automóviles que iban en esa caravana. Eso se ve más con los talibanes, no con una campaña presidencial en Estados Unidos. Intolerable lo que usted dice, ciertamente, señor Miranda, pero aclaremos dos cosas. Estamos todos claros que el país está, digamos, altamente dividido. Segundo, que está altamente dividido por cuenta de estas elecciones, además, bastante reñidas, y que podría entrar, y no es descartable, en una especie de caos. Y quiero advertirle que yo hago parte y milito, porque cuando viví en Estados Unidos, así me inscribí en el Partido Demócrata y votaría sin la más mínima duda, si fuera ciudadano americano, por Biden.
No obstante lo cual, lo que también tengo que decir es que en ese contexto de caos deberían los demócratas, deberíamos los demócratas, si me permite hablar en primera persona, condenar de primero cualquier acto de violencia, y que la forma de quemar y la forma, digamos, agresiva de manifestarse, por loable que sea la causa, no es permitido ni en Colombia en estado, digamos, en vía de desarrollo, ni en Estados Unidos en estado ya plenamente desarrollado. Y por eso es que nada más faltaba, yo no quería mofarme de la expresión quema. Lo que sí quiero decir es que es una actitud internacional, doctor Luis. Entonces, para ponerlo todo en contexto, y en la medida en que aquí pues no hay un republicano consumado que pueda salir a la defensa, simplemente quiero ser ecuánime en ese mensaje. Está bien, y yo estoy contigo en que absolutamente estoy en contra de cualquier tipo de actividad de violencia, de cualquier agresión contra cualquier votante de cualquier lado, y si veo cosas así de parte de algún demócrata o de protestas por derechos civiles, también lo digo ahí. Lo importante que hay que reconocer es que en muchas de estas protestas donde ha habido violencia, donde ha habido caos, donde han habido fuegos, se ha encontrado que son extremistas de derecha que se han infiltrado a las protestas para crear ese caos donde las protestas habían sido en su gran mayoría pacíficas. Entonces, tenemos una dinámica bastante difícil en eso, y es un momento que en Estados Unidos, gane quien gane, vamos a tener no solo meses, sino años de buscar reconciliación entre las distintas bandas. Creo que los resultados de la Florida y los resultados en todos los estados que nos están mostrando con una contienda tan cercana, considerando toda la corrupción, los abusos de Donald Trump, la manera que se ha conducido con tanta falta de respeto para la democracia de las instituciones que supuestamente representa, todo eso nos muestra que es un país sumamente dividido y que vamos a tener años largos de tratar de rehabilitarnos, gane quien gane. Y de hecho, sobre, antes de su pregunta, Jaime, para la gente que está conectada con nosotros a través del Facebook Live y que está viendo el video, precisamente ya atrás vemos algunas personas, cada vez empiezan a llegar más, que son manifestantes diciendo pues Black Lives Matter, y de manera pacífica, ¿no? Sí, pacíficamente, y estuvieron aquí toda la noche, ayer que estuvimos en toda la transmisión que hicimos para Blue Radio. Pero también le quería preguntar al señor Ángel, viendo esta situación de tensión que podría presentarse, no lo sabemos, ojalá que no, pero como están las cosas, es un escenario posible. Ya sabemos cómo es el presidente Donald Trump, él dice que esto va a terminar en un fraude. ¿Qué le recomendaría usted a la campaña de Joe Biden para que esto le den un manejo, digamos, acorde y que no se vayan a presentar ningún tipo de situación que lamentar? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la postura del candidato Biden, del vicepresidente Biden. Él ha denunciado, no ahora, desde el comienzo de la campaña electoral, todo tipo de violencia. Él está de acuerdo con las manifestaciones, un derecho fundamental de este país. Van a haber manifestaciones de ambas partes y eso es permitido y de hecho es saludable, siempre y cuando por el discurso público, siempre y cuando no haya violencia. La violencia en cualquier forma, de cualquier parte y de cualquier manera es intolerable y no lo podemos permitir. Lo que yo sí me sospecho es que va a haber algunos actos de violencia, lastimosamente, que pudiera ser de simpatizantes de ambas partes. Lamentablemente, en su gran mayoría, los manifestantes de Black Lives Matter han hecho sus protestas de forma pacífica. Es verdad que la extrema derecha es considerado, algunas de las organizaciones como los Proud Boys y uno que se me escapa ahora, que seguramente Luis sabe, y el Hugo Boys, algo así, que son considerados organizaciones de terrorismo de supremacistas blancos, pero realmente la violencia es intolerable de ambas partes. Lo que a mí me preocupa, aparte de la posible violencia, es el tiempo que estos temas legales puedan demorarse en el sistema de corte estatal. Y ahí quiero preguntarle... Ahí quiero preguntarle, señor Real. Porque eso va a contribuir a la posibilidad.
Claro, discúlpeme que lo interrumpa y además en medio del ruido, porque acá estamos viendo las manifestaciones y lo que empieza a pasar enfrente de la Casa Blanca, pero a eso quiero referirme con usted, y es, ¿existe la posibilidad, hoy que tenemos una Corte Suprema en los Estados Unidos de mayoría conservadora, Trump logró poner 3 jueces dentro de la Corte, que en medio de la disputa la Corte pueda favorecer a la campaña de Donald Trump, por ejemplo, y que se pueda ver algún tipo de cambio del resultado electoral dentro de la Corte? No, en mi sentido, yo respeto mucho la Corte Suprema de los Estados Unidos. No estuve de acuerdo con el proceso de la última nominación de Connie Barrett en plena contienda electoral, pero la pregunta es que el caso clave para mí es el caso de Pennsylvania, porque es un tema legal, constitucional, que tiene que ver con el poder de poder determinar las reglas de campañas electorales o de contiendas electorales a nivel estatal. Y este caso tiene que ver con una determinación que tomó la Corte Suprema de Pennsylvania, pero que no aprobó la legislatura de Pennsylvania. Entonces, la Corte Suprema va a determinar esa pregunta constitucional, legal, que si actuó legalmente la Corte Suprema de Pennsylvania en aceptar estas boletas por correo después del día de la contienda electoral del 3 de noviembre. Ahora, producto de eso, esta es la pregunta legal. El efecto es que pudieran invalidar, sabe Dios, miles, décimas de miles de boletas que pudieran hacer la diferencia en el estado que pudiera determinar el ganador de la elección. Y entonces, realmente, el público no va a entender el tecnicismo de por qué la Corte Suprema tomó la determinación, porque lo va a tomar en base de una teoría legal, pero sin embargo, el público lo va a interpretar como usted me hace la pregunta, que simplemente se siguió una línea conservadora que favoreció al presidente Trump. Pero antes, Oscar, de su pregunta, tenemos noticia de último minuto que emite un comunicado de la campaña de Donald Trump. Y lo que dice Donald Trump es que van a pedir el reconteo de los votos en Wisconsin, porque dicen que a pesar de los de las encuestas públicas ridículas que se usaron para poder suprimir a los votantes en Wisconsin, nosotros queremos hacer, bueno, es un comunicado no tan largo, pero no quisiera traducírselo todo para que usted pueda hacer su pregunta. Pero básicamente lo que quieren es pedir reconteo de votos en Wisconsin, que es un estado que le acaban de dar a Joe Biden. Oscar. Sí, Camila, a propósito de eso, yo le quiero preguntar al señor Leal, cuando Trump habla de que le pueden robar las elecciones, así la palabra que utiliza es que le están robando las elecciones o que existe esa posibilidad, ¿lo hace por mal perdedor o porque existiría la posibilidad de que efectivamente pueda haber un fraude? No hay fraude. Vamos a decir que lo hace por mal perdedor en el dado caso que vaya a perder, porque eso todavía no se ha establecido. Pero definitivamente no hay absolutamente ninguna evidencia de fraude electoral. Hay cuestiones legales teniendo que ver con el recibo y la fecha de recibo de boletas por correo. Hay cuestiones legales del proceso de identificar los votantes y asegurarse de que los votantes son, cada votante es legítimamente permitido votar en estas elecciones, que observar las boletas en ausencia mientras que sean procesadas. Estas son las cuestiones de que si se debe de contar o no un grupo de boletas en específico, pero generalmente una cuestión de fraude electoral simple y llanamente no existe, y no existe por el mero hecho de que se haya votado por correo en una mayoría por producto de una pandemia. Así que realmente eso era una fraseología lamentable y no cierto. Okay. Pues así nosotros llegamos al final. Vamos acá en medio del ruido por cuenta de las manifestaciones en este momento. Quería agradecerle a Luis Miranda, ex asesor del presidente Barack Obama, y al señor Leal desde la Florida por haber estado con nosotros. Nosotros seguiremos haciendo cubrimiento de lo que pasa en estas elecciones, gracias, porque esto no termina. Luis, mil gracias por estar aquí conectado en Mañanas Blue. Muy contento de poder participar. Gracias a usted. Claro que sí, señor Leal. A usted también mil gracias por habernos atendido. Un honor. Gracias por la invitación. Y nosotros seguiremos, Jaime, aquí haciéndole seguimiento a estas elecciones, y por lo pronto nos vamos con un especial para que ustedes escuchen si hacemos un balance de
¿qué fue lo positivo del gobierno de Donald Trump y qué fue lo negativo? Donald Trump en blanco y negro. Donald Trump es de amores y de odios. Diversos historiadores dicen que ha sido el peor presidente de los Estados Unidos, solo comparable con James Buchanan, cuya indecisión contribuyó a que los Estados Unidos llegaran a la Guerra de Secesión, el conflicto más sangriento en la historia de ese país. ¿Cómo se ve Donald Trump en blanco y negro? Empecemos por las sombras. Entre los aspectos negativos de Trump, el que más afectó al mundo entero, tal vez, es el que notábamos día a día en las noticias, y es la legitimación del discurso racista y xenófobo. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Aquí decía que los mexicanos no mandaron la mejor gente a los Estados Unidos, mandaron drogas, crimen y que son violadores. Esto dijo en su campaña pasada. Otro de sus trazos es la misoginia, el odio a las mujeres, lo cual queda claro en el famoso audio donde dice que las mujeres hay que agarrarlas por el coño, para decirlo con la misma vulgaridad que él lo hizo. En cuanto a acuerdos internacionales, hay dos cuya importancia tiene efectos en todo el planeta. En el año 2015, 6 potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, firmaron un trascendental acuerdo nuclear con Irán tras 2 años de arduas negociaciones. Trump retiró a Estados Unidos de ese pacto que continuó sin el país norteamericano. Por otra parte, quizás la decisión más grave de la presidencia de Trump tiene que ver con su posición contra la ciencia. En noviembre de 2019, inició el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, mayor pacto global para hacer frente a la crisis climática que establece un plan de acción mundial para limitar el calentamiento global. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Como si fuera poco, y para ahorrar completamente la huella de Barack Obama, cortó de nuevo los lazos que el presidente demócrata había restaurado con Cuba en el año 2015. El gran lunar para los estadounidenses, también ligado a la posición anticiencia de Trump, es el manejo de la pandemia. Estados Unidos registra un récord mundial de contagios, 9 millones de infectados con coronavirus en todo el país y más de 230 mil fallecidos. El uso del tapabocas se convirtió en un acto político bajo el negacionismo científico de Trump y falsas promesas de una vacuna rápida que nunca llegó. Pero no todo puede ser oscuridad. Valeria, tiene que existir un lado luminoso de Trump. ¿Cuál es? Pues Ana Cristina. Sobre todo logros para el Partido Republicano. El presidente Trump fue muy eficiente, por ejemplo, en nombrar jueces conservadores, es decir, logró cambiar profundamente la rama judicial que ha sido uno de los propósitos más importantes de su partido. En la Corte Suprema nombró 3 jueces y además logró nombrar 217 jueces federales y distritales. El presidente estadounidense Donald Trump nominó a la jueza Amy Coney Barrett para la vacante a la Corte Suprema que dejó Ruth Bader Ginsburg. Pero tal vez su logro más importante y más grande fue en el manejo de la economía. We're having the best economy we've ever had in the history of our country. This is the greatest economy that we've had in our history, the best. We're having probably the greatest economy that we've had anywhere, anytime in the history of our country. Antes de que el COVID destruyera la economía mundial y la estadounidense, Trump había logrado que los salarios de la cuarta parte más pobre, los trabajadores, crecieran en un 4.7% anual. La confianza de las pequeñas empresas estuvo cerca de un pico en 30 años y las solicitudes de desempleo estaban en niveles mínimos históricos. Además, bajo su administración, Estados Unidos acabó con el famoso Estado Islámico, después de asesinar a su líder al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. Trump también logró que los países europeos por fin gastaran más plata en defensa por medio de sus aportes a la OTAN. Pero por último, Trump logró negociar unos acuerdos que muchos creían imposibles. Por medio de su yerno Jared Kushner, firmó acuerdos de paz entre Israel y un trío de países musulmanes. Colombia está al aire. Hoy